Caribe Maro, tenemos no Shannon Canovet, hey, también pisaje, antapinam, pichteki, Amazonía, que para menos, hey, tapitana, capche, quitai, de capa, mira, programa, así, añane, quitai, te bien, shenzi. Aricoya, quitai, te ri, maroni, amenamana, hirori, programa, cano, Shannon Kaite, ahora, sai cantarorina, en pizza, Amazonía, ahí se ti agotará hoy, patsire, Perú, tempacoya. Ahí está el programa, así, añane. Entonces, el programa, capa, te mando en ha, cantri, maro, tiene achirpaye. Samechano, Shannon Kaite, amenabajero, tashirin, capaz, ne, oca secuencia, y hijetiri, oca gemashirianti, antami, ayota cotantaba que arori me que quien polla coya tiro antami, tacharira reserva comunal, amaracaerio, sarencipaite que 2002, ay teita que meca, ora acajo taquerori, nampizzi, Perú, opajitanta carori, área natural protegida. Ay ta que meca, unita carira, irointi, oca, y quien polla coti teteria, shaninka, arambuk, y pats tepe, ay sati, ora iranta mechte, idiori, ora samechame, ni taba quero tanta, canta queri, ora producción. A mí no baja lo tachía cantantes. La Reserva Comunal Amaracaeri fue creada en el año 2002 como área natural protegida, con una extensión de más de 400.000 hectáreas y es territorio ancestral de los pueblos indígenas. Posee una alta variedad fisiográfica, compuesta por terrazas, colinas y montañas, en diversos pisos de la selva alta y baja, con una gran variedad de ecosistemas y microclimas que brindan refugio a un enorme número de especies de fauna y flora, muchas de ellas en situación amenazada. En la zona alta se puede contemplar a diversas aves, entre ellas destacan especies amenazadas como el guacamayo rojo, el guacamayo verde, el águila arpía, el paujil y la pava. En la zona baja se puede visitar los hábitats de algunos mamíferos. Asimismo, esta zona cuenta con albergues que ofrecen servicios de hospedaje, alimentación, traslado y guiado. En el caso de flora amenazada, se pueden hallar especies como el cedro, la caoba, el sano sano, la sangre de grado, la lupuna y el ficus. Gracias a la existencia de los pueblos Haratbut, Yine, Matsiyenka y el esfuerzo en conjunto con sus organizaciones de base representativas por defenderla, se ha mantenido la integridad de la Reserva Comunal Amaracaeri, resguardando los recursos que alberga de la agresión por terceros. Sin embargo, la gran riqueza de recursos y las potencialidades de carácter forestales, minerales, auríferos e hidrocarburos que poseen atraen la atención de foráneos, migrantes y empresarios, originando el desarrollo de algunas actividades que se han convertido en amenazas para la integridad tanto de la Reserva Comunal Amaracaeri como de los territorios de las comunidades beneficiarias dentro de las zonas de amortiguamiento. La Reserva Comunal Amaracaeri cuenta con un cerco vivo forestal que protege las zonas silvestres del área de las incursiones ilegales que afecten el área. Entre las actividades que puedes realizar en la Reserva Comunal Amaracaeri están las caminatas diurnas y nocturnas, y se realizan en compañía de un guía local, quien hará la interpretación de las maravillas que se encuentran durante el recorrido. También acompañado de un guía local, podrás participar de la pesca tradicional con las comunidades nativas. Las comunidades nativas te ofrecen la oportunidad de conocer más sobre sus tradiciones ancestrales, entre ellas artesanías, cánticos,
relatos de mitos y leyendas. Otsimachi ajajeita kibantero kametabe antamishi yamamenta kojeitaro iriruri nampitsteti. Te kanzimaita chateme kembo ya gotziro karatake 400,000 hectáreas y pachtepaye isaikheti karati maba nacionalidades. Te maisaiki harambut jine puñashita matsiyenga karatake nampitsite 8 comunidades nativas. Oma, pero koya no shaninkaite meka oka yotabakeri a aisati kempo yako yetiroka antami estado peruano pinaventa kojeita keriatiripe saikan tarorira antami mashi aisati ayotabakeri pashini koya ora kempo yako yetirora hitakota charira áreas naturales protegidas okara titsa 10 kantimaita chairota ke pajitakota chari reserva comunal Ari ama coventita heita iria tiripe y saika heitan tarora iriori. Mega charo orianta heita iri otime ama coventa heiten paro antami mash. Ajá, os cantaré coyas también meca ahora ocapa enterota capicha gente amena querica. Cora que apia estero programa así añane que saika va que timachi pasini amena heite. Ari, saika. Para no shaninka capchegita de kai kimandachana Bruno Yika y poña anta de la dirección de acompañamiento poña esta bienestar del Pronavec. Kitaiter Bruno. Kitaiter Cintia. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para poder ayudar a disipar algunas dudas. Bruno. Piken kitata kaina chatska kanda kota meka imahetan jeruri maro etene yora Atsiri sanginata kutanchari ara beka 18 eha tsita paita ikua kuyeta etiri poñashta eri matancharori. Los requisitos para poder postular son los siguientes. Primero, de que sean de nacionalidad peruana. Segundo, de que hayan terminado sus estudios en educación básica alternativa, educación básica especial o educación básica regular durante los años, desde los años 2021 2022, 2023. Asimismo, que estén, que tengan una constancia en lo que es la modalidad ordinaria de postulación que sea del tercio superior. Y para las modalidades, en este caso de las comunidades nativas amazónicas y las comunidades afroperuanas, que sean del medio superior. Para lo que son las comunidades que vienen de, identificadas para lo que es educación intercultural bilingüe, ahí no hay un límite de postular, no hay un tercio, o sea, no hay un límite para postular. Puede postular cualquier persona que sea proveniente de estas comunidades. Comunidades nativas, o afroperuano, o pronavec. Sí, dentro de lo que es Beca 18 existen varias modalidades de postulación. Existen dos modalidades que son importantes de que aquí nuestros oyentes y nuestros televidentes sepan. Una que es la modalidad de comunidades nativas amazónicas y comunidades pueblos afroperuanos y unas que tienen que ver para lo que es comunidades que vienen para lo que es EIB. No solo es que hay unos beneficios de que pueden ser del medio superior para lo que es comunidades nativas amazónicas. O también que no necesitan tener, ver que sean un quinto, un medio superior para las comunidades provenientes de para educación intercultural y bilingüe, sino que además nosotros le entregamos puntajes adicionales al momento que ellos postulan. Por ejemplo, dentro de lo que es la postulación, nosotros para las comunidades nativas amazónicas y también para las comunidades de pueblos afroperuanos damos 5 puntos adicionales. Asimismo, para lo que tiene que ver con postulantes que vayan a lo que es la modalidad E y B, les damos 10 puntos adicionales
cuando postulan y se presentan a lo que es Beca 18. Asimismo, poder comentarles que para este año ya estamos en el proceso de selección de los becarios. Se han ofrecido para las modalidades de lo que es Beca 18 en modalidad CNA, se han ofrecido 500 becas para lo que es CNA y poblaciones afrodescendientes. Y para lo que es CNA, nosotros hemos estado 530 también, 200 becas, perdón, 200 becas para estas modalidades. Entonces, como los queremos evidenciar, es que para poblaciones originarias existen también estos beneficios y estas modalidades de postulación. Tánica meca ora amenacoye tiri de historia, heita tiri tongancharori irori, ero yo cantarotzi. Nosotros, claro que sí, tenemos un programa de acompañamiento socioemocional que lo que conlleva es que, por ejemplo, hayamos reducido la tasa de deserción. Desde el año 2012 teníamos un promedio de 38% anual de pérdida de beca. Al año pasado hemos bajado a 0.1% de pérdida de beca. Y esto se debe a varios factores. Primero, lo que nosotros hacemos es, ni bien un becario adjudica la beca, le hacemos el aseguramiento en el Seguro Integral de Salud. Asimismo, los matriculamos en una plataforma virtual que se llama Aprende Más, que es una plataforma que tiene 26 cursos virtuales que están distribuidos a lo largo de sus 5 años de estudio o 3 si es instituto, en el cual los ayudamos a que se integren, se adapten y tengan habilidades socioemocionales. Pero además, esa es, como podríamos decir, la estrategia básica que llega a todos los becarios. Pero hay, para otros becarios, estrategias de mentoría entre pares. Tenemos una estrategia que se llama Talentos en Acción, que es para becarios que tienen problemas de adaptación por los cambios culturales, por el tema del desarraigo, por el tema que tienen que salir de sus comunidades y venir a ciudades como Lima, ¿no? ¿De qué trata esa estrategia de mentoría entre pares? Que un becario de los últimos años trabaja durante un semestre con un becario que recién ha ingresado. Entonces, que generalmente es del mismo sexo, de la misma universidad y de la misma carrera. Entonces, este becario mayor lo ayuda a que se adapte, lo ayuda a hacer sus tareas, lo ayuda a organizarse en sus estudios. Y paralelamente, como muchos de estos becarios, como ustedes sabrán, ellos reciben una subvención no académica, es decir, les damos para su alimentación, les damos para sus pasajes. Muchos de los becarios es primera vez que reciben un dinero. Entonces también nosotros los ayudamos a través de mentoría entre pares y a través del programa Aprende Más a que ellos administren su dinero. Entonces así es como nosotros ayudamos y le hacemos un seguimiento durante los 5 años para que culminen de manera satisfactoria y estén listos para el mercado laboral. Karatzi kayora peruanos matakerori tongakero historia tzi ehatzita iroñaka tzi karatzi karimateroni. Actualmente, desde la creación del PRONAVEC, que es en el año 2012, el PRONAVEC ha entregado más de 247.000 becas, de las cuales han terminado actualmente, porque algunos todavía están estudiando, 141.000 becarios han terminado. Haciendo un símil con lo que tiene que ver con las comunidades nativas amazónicas y con los pueblos originarios, dentro de este grupo de 247.000, PRONAVEC le ha entregado a 12.261 personas provenientes de pueblos indígenas. Y de los cuales, dentro de esta población de pueblos indígenas, han terminado más de 2.000 y en general han terminado más de 141.000. Nosotros, desde el 2012, en el 2012 hubo un 38% de pérdida de beca. Este año ha habido una pérdida del 0.1%. Hemos hecho una reducción porque estamos trabajando bastante con este modelo de acompañamiento, que es un seguimiento que hacemos de manera coordinada también con las mismas universidades o institutos, y que estamos abocados a que culminen satisfactoriamente y que se puedan insertar en el mercado laboral para hacer su cumplimiento del servicio al Perú. Los invitamos a participar a todas y todos los jóvenes peruanos de las comunidades nativas amazónicas y pueblos afroperuanos a que postulen y estén atentos
a las redes sociales de la PRONAVEC. Como te comenté hace un momento, nosotros ya hemos ofrecido 10.000 becas de beca 18 para este año, ya está en un proceso de selección, pero aproximadamente en octubre va a volver a haber esta convocatoria. Y como también les comenté, tenemos más o menos un promedio de 900 becas que hemos ofertado para las comunidades nativas amazónicas y para docentes EIB. Entonces los invitamos a participar, invitarlos también a indicarles de que para lo que es estas modalidades estamos tanto para lo que es medio superior como para en la modalidad de EIB que no necesitamos este requisito. Entonces, por favor, los invitamos. Asimismo, asegurar nosotros que desde PRONAVEC no solo vamos a asegurar de que sean becarios, sino les vamos a hacer seguimiento hasta que hagan una culminación efectiva para que puedan hacer su compromiso de servicio al Perú y aportar al país. Sí. Puedo agregar un poco en esa estrategia que hace PRONAVEC para acercarse a las personas. Hace 2 semanas hemos inaugurado un local en Masamari para que también un poco poder hacer esta difusión de las becas, un poco acercándonos también a la población. La semana pasada también hemos lanzado el concurso de beca de hijos docentes para que también hemos lanzado 400 becas para que puedan también los hijos de docentes de la carrera pública magisterial puedan postular a esta beca que también incluye estos beneficios, que es hasta la culminación y una beca integral. Así que, como les vuelvo a repetir, estén atentos a las convocatorias, sigan las redes sociales de la PRONAVEC en Facebook, Instagram, en LinkedIn, y estamos por cualquier cosa para servirlos. No pasa ni mantar este tipo que me que ayuda a cromar, o no shining cats que cantan y dirigir COVID que están en la cocha la beca 18. También che ironía que amena vaquero o la secuencia pichiana no shining cats que amena vaquero. No pay tan alí Gaspar Damiano, soy tan ayaninca como tú porque amo la naturaleza, porque es fuente de vida y también revalorar nuestras lenguas originarias. ¡Jatana! No pasa que andaruete analigas parte mano jata que antano que van tiro antawetenta o en hagan tiro kamantan tiara oñaneki lenguas originaria a vaquena kameta y tema oshaka ashaningatuka cora que no piaje de peino shanika poya kota vaquena pillo timpa toniro kitatsiri otimakoti vitaminas aisati minerales O verá página Takairo y Ishinzi. O cameza Takairo Meshinanzi. Ay, satiche Takinzi, ¿te? Psicodélica, vamos.
Thank you.
Ario bueno, ya nunca pita bajero ta programa, me cano un canta hey tempi, erika tapaki kiban tamana que iri ori o va me tanta siri. Me cano ña beta cotiri especialista de interculturalidad o timira de la oficina de rectorado, achitari o va me tanzipanco, Universidad Católica Sede Sapiense. Me cano betsta bakiarita. Kita eteri o va me tanta siri. Kite heri Denis, Novairo Juan Rubén Ruiz, es un gusto estar hoy esta mañana contigo. Piña beta cotenaro meca oca paita pico bacari pibetska cogei tantacarori ñana panaroca hitaco tacharira guía teórica iñaneki ashenica. Considero que hay dos dimensiones del objetivo de la creación de esta guía. La primera a nivel institucional, ya que como universidad desde Nopoki nos interesaba contar con materiales de calidad para la formación de docentes CIB de este pueblo originario, particularmente en lo que refiere a la metodología de la enseñanza de y en Ayllinca. Y la otra dimensión es a nivel de sociedad nacional, ya que un libro de esta naturaleza contribuye a la preservación de esta lengua, que fue la última en oficializarse, es la lengua número 48 de nuestro país, y que anterior a su oficialización había sido incluso diagnosticada como una variedad en peligro de extinción. Ante eso, esta guía no solamente se queda en preservar el idioma, sino que brinda la oportunidad de promover el desarrollo de esta lengua a través de las nuevas generaciones de estudiantes. Sí, ahora, ¿cómo yo iscara hei tiri ashenika pe impoihi piotako tiririka irori kampe y nampitste pe ñabe tirori iñaneka? Según el último censo, son más de 14.000 ashenika, quienes viven en 89 comunidades nativas de las regiones de Ucayali, Pasco y Junín. Acameca paita aña cosano teri. Esta guía teórica es una gramática pedagógica. Contiene en una primera parte una descripción general del idioma, profundizando en la gramática y sintaxis de la Ayllinca. Y en una segunda parte aborda la corrección comunicativa, es decir, la redacción, análisis de texto, lo cual permitirá que el futuro docente tenga las herramientas para la elaboración de sesiones de clase y materiales didácticos. Hawkacho canta cotarimeca, pisampi nata cotaquero, o la última tana carimeca, o ca pibetska cojeita querica. Este trabajo de investigación estuvo liderado por las hermanas Luzmila y Amalia Cacique Coronado, ambas naturales de la comunidad de Chicosa, en el río Ucayali. Y ellas trabajaron de manera colaborativa con los estudiantes del Programa Académico de Educación Básica Bilingüe Intercultural de Nopoki, en Atalaya. La particularidad de Nopoki es que recibe estudiantes de todas las cuencas del territorio ayllinca. Y esto permitió que, a través del diálogo de las variantes lingüísticas, puedan consensuar terminología que eventualmente fue publicada en una primera versión de esta guía en el año 2018. Posteriormente, en el proceso de normalización de la lengua, se recibieron comentarios de los líderes del pueblo ayllinca, así como de expertos, lingüistas y antropólogos, para mejorar este material, que es el que finalmente llega a nosotros publicados en esta segunda edición revisada y obviamente ya con un alfabeto oficial que lo dio el Ministerio de Educación en el 2019. Hanika chameka ora pijiko taka sanotiri ora amenazano yeterorio ka ñana panarota tsirika. El público objetivo son los estudiantes de las carreras de educación intercultural bilingüe, pero también todo aquel maestro que se encuentra en el ejercicio de la docencia, particularmente si no ha recibido una formación en EIB. Después, la naturaleza bilingüe de este libro permite que un castellano hablante, ¿no?, sea o no sea indígena, se acerque también a esta lengua y pueda reconocer desde el castellano las características, sean similitudes o diferencias con esta lengua originaria. Acantaba que a ti ora opoña jotana que arica yo tanzipanco ki universidad chora ni mameca pinken que shiria cojeita carori pashini peñan en cipe ora irashita cojeita ri atiripe saigantarori Amazonía. Claro que sí. Como universidad trabajamos 7 lenguas en Atalaya. Todas ya cuentan con una guía teórica. Estamos terminando este año las guías prácticas que complementan ese material del área de comunicación intercultural.
Posteriormente se está emprendiendo el trabajo en el área de matemática, referido muy particularmente a las etnomatemáticas o matemáticas culturales de cada uno de esos pueblos, y se está dando un paso muy importante al iniciar los trabajos también del área de cultura científico-ambiental, empezando por las botánicas, ¿no? Ya tenemos algunos materiales publicados en esos rubros, pero nuestro equipo de trabajo, compuesto por sabios y también por egresados de nuestra casa de estudio, tienen planificado ya un trabajo amplio en ese aspecto. Hay mucha gente en Arimeca, ahora, no ñana, tajo tajo en Piroca, ñana, Panaroca, Picanda, Cagerora, guía teórica, ñana, aquí, a Shenning. Chora, ni apite, comitimo tan paquenari. Bueno, la constitución política de nuestro país es clara. En el artículo 48 dice, son idiomas oficiales, el quechua, ¿no? Aymara, y bueno, después le falta tal vez enumerar las 48 lenguas indígenas, pero se refiere a ellas como idiomas. Y desde las categorías lingüísticas son sinónimos. Una lengua es un idioma. Donde tenemos que tener mayor cuidado es cuando nos referimos a las variantes dialectales, ¿no? O las variantes lingüísticas, ya que dentro de cada idioma este posee estas diferencias. Entonces, de la misma manera que el quechua tiene sus variedades, el ayeninca también tiene sus variedades, y los estudiantes de estos pueblos tienen derecho a recibir educación en estas variedades. Ñacha sangena terorica iñaneki ayeninca aironpa y cantiri ora cantobaquero oitoinaki shintzihenga takairori. En el ayeninca existe acentuación, como en todo idioma, pero no existe una regla de tildación. Es decir, cuando vemos escrita ayeninca o en su defecto ayaninca, es porque lo estamos escribiendo desde un castellanocentrismo, ¿verdad? El castellano necesita la tilde para no pronunciar mal la palabra. De lo contrario, escuchamos ayeninca, ¿no? En cambio, dentro del idioma no está establecida una regla de uso de tildes. Oma, pero. Chora ni meca ayaninca iriori, comitarori, kemperino, ñabeta, jotita, carica, cantanajero, ara, canteñanen, si, iñane, a ese tipo chinipe. Sí, hay un desconocimiento general como sociedad, donde incluso personas no indígenas emplean la palabra dialecto para referirse a todas las lenguas originarias, ¿no? Para ellos el quechua es un dialecto, y la pregunta sería, ¿dialecto de qué? Porque no puede ser un dialecto del castellano, ¿no? Los dialectos del castellano que existen, ¿verdad? No tienen nada que ver porque no pertenecemos a la misma familia lingüística de los idiomas originarios. En ese aspecto, que aún se emplee, ¿no?, el término dialecto para referirse de manera despectiva hacia nuestras lenguas originarias, es un fenómeno de diglosia. Es decir, que todavía como sociedad hay lenguas que gozan de mayor prestigio frente a otras, en este caso, las lenguas originarias. Ay, te que me con hija timo tanta na quería esa ti ahora yo pero tanta vaquear ori ti más simpa ahora pasini o si ya mata vaquari ahora ya nensica a sheninka. En esta guía se identifican 5 variedades de la sheninka, siendo la más hablada obviamente la del pajonal, la sheninka del pajonal, y la más diferente, si se quiere, la del yuruba, que es cerca de la frontera con el Brasil, donde ellos emplean la S, ¿no? La S precisamente que fue tan polémica en el proceso de normalización porque los ayeninca usan la J, es decir, son muchas palabras en las que se reemplaza la J con la S, y ellos pues indicaban los líderes de que la S los asemejaba mucho a la ayeninca. Sin embargo, que en el alfabeto oficial de la ayeninca se haya reconocido este fonema y esta grafía, da también a entender que fue un proceso de consenso en el que todo el pueblo ayeninca decidió no invisibilizar a nadie. Es decir, si en el yuruba, ¿no?, los niños hablan de esa manera, tienen derecho a escribir y a que les enseñen, ¿no?, de esta forma. Oma, pero meca ora son cantana jaroriti máxima pasheni pibaba heri pincanta heita na keririmar o ni atiripeka mena koheita kerika.
Bueno, para finalizar, reflexionar sobre uno de lo que considero el desafío más grande que tienen las lenguas indígenas ante la sociedad peruana, que es la decisión más que política, individual, es decir, de cada peruano, por aprender estas lenguas, ¿no? No dejar de pasar las generaciones, sino que nosotros mismos podamos valorar esta riqueza cultural, lingüística que tenemos y la pongamos en valor, ya que de la misma manera que Naciones Unidas considera un personal altamente calificado todo aquel que hable las lenguas, las 6 lenguas oficiales que ellos tienen, si en el Perú tenemos 48 lenguas indígenas oficiales, debería ser motivo de que las personas indígenas y no indígenas tengan preocupación por aprenderlas y poder, en todo caso, mejorar el desempeño en la función pública de cada uno de nuestros trabajos. Ario ve obame tanta siri Juan no pasó en tiempo cazini ahora pimpoga pagica pillota cae tan aquel normal o ni ahora pincamanta hay tan aquel nadie Ari cameta catahana Ario cantari no chanin caite ahora pasó en quizá no estaba querita me obame tanta siri poca mana queca pincamanta esa nota na queca me cacha o sea me ayotaba que ahora menos cotaba que roñan en esta siri ayota ca hay ta heriri pasini atiripe. Profesor Obametanta Tsiri, alumno Hananeki, directora Jebatakan Tirori, padres Ashitaniripe. No shaninka meka eirotstapi shebatatsi korake pashini amenaheiteri kantima etacha no hatabageta no tsiamaña taka pichaji korake no non piastero programa ka ashi añane pisaika bagetsara. Xaninkaite, tzamemeka amenako tabakerota oka ipeta keroka sankenaren zi reconocimiento a xitari oke ora iba esa pekille tirora kipatzi hitacharira islas kabinsas hero islotes palomino oka meka sankenaren zika opaka kero akako takero o kantabakero minsetur ministerio del ambiente CERNAM meka akotakero ka premio tierra ITV 2024 oka iñako yeta kero ka timatzi kametsa oyen kitsare. Arive okandari okameta pero tiri oka tamecha amena bagerota video. El Minsetur, el Ministerio del Ambiente y el CERNAM presentaron la entrega del reconocimiento a las Islas Cabinsas e Islotes Palomino como ganador del premio Tierra ITV 2024, mejor destino sustentable de la historia. Otorgado en Alemania por una de las ferias de turismo más importantes del mundo. Esta importante distinción pone a nuestro país en los ojos del mundo, sobre todo porque Cabinsas y Palomino se han convertido en la primera área natural protegida del Perú en obtener este premio internacional. Las Islas Cabinsas e Islotes Palomino pertenecen a la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, una de las áreas naturales protegidas costeras más extensas del país, que abarca desde Piura hasta Moquegua. Alberga 22 islas y 11 puntas guaneras en nuestro litoral. Cuenta con una belleza paisajística inigualable y una gran diversidad de fauna marina. Las Islas Cabinsas e Islotes Palomino
es uno de los destinos de naturaleza con mayor afluencia turística en Lima Metropolitana y Callao, que recibe a miles de visitantes nacionales y extranjeros, quienes quedan maravillados por su belleza paisajística y su diversa fauna marina costera. Los invitamos a visitar esta área turística de belleza inigualable en el Callao. Me tebe añakiri iroña ka tema sae kayita chiri anta ni haki yokame ka tema sae kayita chiri otsimachi ahate ayotanchari añayetanchari ayoperotanchari tsimayeta chiri anta yama venta kohaita ri yora chiri fayen ni hakinta oma pero koya aite ta keno shanin kaite kame tsaite anyaye teri me katimanta yeta ro ira akanta bagero imparemashi iroite ta ke chanon kanta hetan chamiri maroni a shanin kape atiripe amena kenarika piha taite ve pikivanta etero okai kempo yako yetiroka kame tsaite piñago tan charori oka timayeta sirira me ka ko ya no shanin kaite timatsi shirin kapatsi ne amena bagero ta kenki tsarentsi hakuk kanta kotari pe erani ara ipantsa ko yetiri ipantsai maniro amena bagero ta ora litura ipantsa ne maniro y kenki tsati ne acharine iteni ikanti Pera ni ya tiri beta ni maniro. Y sabi que ni ya ki mashi antan. Aparo ni kitaiteri y kengi shiriaka y kanti. Te kachi no hin. Arimeka no hate no nyeri a tiri ti machi o sheki rishin. Ari ikena na keri. Yareta pakanta arimeka iñapa ke o sheki tsinane kame chanto. Impoehi itomi pe. Ari ipeta wa keriri. Piaren tijeri tashiren chimamori y va paca impoeji chonga querora meca kenki chaheiti ari ikanta keriri ikanti no koi pimpena pishinta no hinan cha yakana keri he piotiro panta beti pishimata pikomi chati ay sati payeti chochoki pepi bakaya rori no shinto e irokea otashanta Y canta na que je. Y pues y me que saica na que era meca. O quita y tamana que hasta que anta. Anta mi que y comi chate maniro. Ya painti. Ari me que y papá gerori y jina. Y ruenti ya maqui y batza. Y sampi tabaquero me que jao compa. Y rori maro cari pa manta cari maro ni maniro. O cuanti tabacari. Te. Y acá no quiero, no va a caer esto, y esto, y pues, y tipe. Ah, ari, y canta pinta, le llama pinta, y yo cameca maniro. Y a mí niro, cinco varenci, maniro, y vas, y papá, gerori, o baje, y tabaca marone, y shanin, y pues, y quien quisiera, y jina, y pues, y digo con que canti meca, chame meca. Airo am vechi ki piaren si amperi te idero te irosa ti shingi tanta. Ari imata ke iha be tanta iha ti ante i komi chati i nyati ri meka i pia ha ari meka i pa ta vahri ni ha i ra pa he piaren. Yo va he ta kamaru ni i shanen kamaru ni i va chara maniro meka. Ari meka i pa ta vahri piaren. Shinki taka meka, shinki heita naka maro ni shiran paripe, tamporo tanake, shovita nake, maro ni yoka meka tsinane, otonga nake omanin ki heita nake, ari meka ipan chakiri maniro irosati ikeman takari nabireri. Ari ikena pakera iseka heita kere imanen ki heiti, ari meka, Iñaba kiri atiri shiyana tantamiki, ipiaba kiri tsimeri, ipiaba kiri aisa tipiratsi pe. Shinkita kara maniro ari pancha kiri ikanti tinka, tinka, tinka. Ikenya meka non pieme abiroka maniro, ipiana kiri maniro, anirika meka antamiki, ipio heita piratsi pe, heri tsimeri pe.
Ario vera gotapaca oca programa así añane añaba caja pasinique semana. Oma pero coya no chaninkaite pipia gotaro cariati matzi redes sociales pa mena cojeiti tero programa ca así añane o timira Facebook, Instagram, YouTube, impoji pisangen ajeite na o timira correo electrónico así añane. Ari añaba caja en pa o sábado tapajerica ora pasinique semana. Pisaiga jeita na jecoya. Ama ya jeita tana que ariajo jeita na genería chaninka oca ora Iván Poyane Internacional Yurimaguas y ora panzago tiro. Lleva, lleva. Arriba. El baile de los coteros. Same nos ataba. Esta noche, Anika. Hasta. Esta canción se llama La Danza.